Muy buenas. En el capítulo anterior, y para impresionar al jefe del clan Aranaje, nos unimos a un cazador llamado Itu, en un campamento cercano, para cazar a un bufílope y hacer ropa digna de un Sarentunavi. Continúo con el capítulo 8 de Avatar Frontiers of Pandora. Y recuerda, si te gusta el vídeo, dale a like. Y si te gusta el canal, suscríbete y dale a la campanita. Hay un coto de caza cerca de los barrancos del bosque. Vefilu empezará a buscar a Itu ahí. Nuestra belleza no reside en la fragilidad. Un Kinlord tiene tanto alas como aguijón. Vale, a ver, tenemos... ¿Cuál es la que me acaban de dar? ¿Recolectora desaparecida? No, el cazador desaparecido. Sí, este es. Tua es una campeona. Debería liderarnos en la batalla. He estado fuera, en el falle del canal. Oh, por eso tenemos tan... Y tengo que llegar ahí. Viaje rápido que puedo hacer. Ser un fiaje provechoso. No es mío. Nos persiguieron unos cabezas de marfil. Debo ir al campamento del Gran Telar. Mi dulce. Tú. Ven. Gente del cielo. Siguiendo el río. Son como una visita no deseada. Van a donde quieren, arrasan a su paso y siguen su curso. Pero esta vez, solo era una persona. Solo una en una isla pequeña con un gran árbol caído. Es muy raro, ¿no? ¿Hemos permitido a los humanos enfalentonarse? ¿Una persona sola? ¿Todavía sigue donde la viste? Oh, esa persona aprendió rápido. La perseguimos y escapó dando gritos. Lo que me pude reír después. En fin, no sé a qué irían ahí los humanos y me preocupa. Vale, a ver. Misión cazador desaparecido. Esa es la principal. Pero luego tenemos este. Pero este está, a ver... Aquí. No, este es el cazador desaparecido. Aquí. Vale, puedo hacer un viaje rápido hasta aquí. ¿Puedo entregar los brotes de bambú? Que los tengo, ¿verdad? Puedo entregarlo y de aquí hacer esta misión secundaria. Localizar la isla en la que Naguk vio a la persona. Un asunto de amor se llama la misión. Estuvo pescando en el río enhebrado al este del árbol madre. Se dirigía a la zona del círculo de tejedores. La isla tiene un tronco caído muy grande y árboles morados. Ya es ahí.
No podíamos tener mejor maestro que Onwi. Tengo que alimentarme. Pero a veces presiona demasiado a la gente. Algunos necesitan un empujón. Y él está ahí para darlo. Te vas a buscar problemas. Ahí está, puedo reunir. Es hora de pasar a la acción. Completado. Y de paso, creo que he completado esta. Antes tenía contribución con la comunidad Anaraje parte 1. Esta ahora es la parte 2. Tengo que hacer 5 contribuciones para terminar esta misión, para terminar la parte 2. Lo que no sé si son las mismas cestas. No, son otras cestas diferentes. Las cestas donde ya he contribuido, creo que ya está. Ya no tengo que volver otra vez. Me está diciendo que busque el cesto comunitario. ¿De qué? ¿Del árbol madre? En el árbol madre. Pues bueno, cuando vuelva miraré. Vale, voy a seguir con esta. También hay otra cosa que quizá debería hacer, que es en las... Bueno, tengo dos puntos de habilidad. ¿De qué? De lucha, de caza, de fabricación. No sé. No sé qué... Fija la cantidad de ingredientes de cocina que se obtiene al cazar. Bueno, tampoco me hace falta tanto. Quizás fabricación sea mejor. La recolección resulta más fácil y es probable que se lleve a cabo en perfectas condiciones. Eso es útil. Aumenta el efecto de las mejoras en combate de los alimentos cocinados. También puede ser útil, pero yo creo que voy a... Esta, mano firme. Eso me ayudará a que cuando recoja... Y cuando recoja cualquier cosa, al estar en mejores condiciones lo que recojo, puedo fabricar aquí en la guía de en el diario. Puedo fabricar mejores diseños. Tengo un montón de cosas que puedo fabricar. A ver, el peto. Cualquier musgo y cualquier diente. Aquí me vendría bien poder comparar este diseño con el peto que tengo actual. Ahora tengo que echarme hacia atrás, irme al personaje, mirar el peto que tiene, salud 17. Volver al diario, volver al diseño. Mirar el peto, este salud del 27 a 178. Entonces yo creo que sería bueno marcar musgo y dientes. Y cuero. Voy a quitar esto, esto y esto. Claro, y estaría también muy bien decir, quiero aquí, esto, pues sí que lo hace, mira, esto sí es útil. Puedo fijar los materiales. Ahí está. He fijado musgo y dientes. Y ahora puedo fijar cuero grueso, por ejemplo. Vale. Tengo que llegar hasta allí. Está dirigiendo... Thank you.
qué? ¿Por qué me está dirigiendo hasta allí? ¿Qué hay? Ah, ahí hay algo. Ahí hay algo. Un retoño. Que me da un punto de... Creo que sí, ¿no? Me da un punto de habilidad. Está dentro de esta cueva. Ahí está. Un punto de habilidad. Está dragón. No me da nada. Es venenosa. Y no da nada, no es ninguna seta que pueda recoger. ¿Y esto? Seta de salvia, esta sí. Esta la puedo recolectar. No puedo, ¿por qué no puedo? Curioso. Hasta ahora no me había pasado esto. No puede arrancarla, no puede arrancar la seta. ¿Por qué? Puedo arrancarla, no sé si lo estaré haciendo mal. Bueno, ahí te quedas. No me voy a liar por un hongo. A ver, allí. Hola, ¿quién eres? Si te gusta cocinar, te gustará este ingrediente de más allá del bosque de Kinglor. Carne grasa de hexápodo. Ingrediente para cocinar. Hola. Adelante. Quiero contarte algo. A ver, cada uno. Si me paro cada momento, no voy a llegar nunca, ¿eh? No buscarás filos de polilla, filo ala, ¿no? Hay una cerca. Tendero de las polillas filo ala. ¿Qué me ha dado? ¿Una misión? No. Dentro del área de búsqueda. Vale, pero... Me apunta... No, ya no me apunta en ningún sitio.
Vale, ahora sí, ahora tengo que encontrar. Localiza la isla en la que Nagook vio a la persona. La isla tiene un tronco caído, esa va a ser muy grande y árboles morados, mira. Debe de ser donde Nagook vio a esa persona. ¿Qué más hay por aquí? Vale, acabo de activar la investigación por un nido de avispas. Hay que buscar una pista relacionada con un nido de avispas. ¿Aquí? Yo creo que no. No, esto no. No. No termina de cuadrar. Identificador de guardabrazos. Vale, ¿qué más puede haber por aquí? ¿Esto? Fuera quien fuera, le dio una patada al árbol y tiró la colmena. Qué pocas luces. La misteriosa persona le dio una patada a una rama, lo que hizo que el nido de avispas se tambaleara y terminara cayendo. Las avispas salieron del nido y persiguieron a la persona. Vale, ahora hay que seguir. El mismo camino que siguió. Bueno, puede ser que sea esto. Igual tiene relación con... Ahí está. Marca de derrape de una aeronave. A ver, ¿qué más no...? Aquí hubo alguien de la Resistencia, no de la RDA. Menos mal. Jugar por las raciones, parece que la misteriosa persona es de la Resistencia. Además, las marcas de derrape indican que solía venir aquí con bastante frecuencia. Vale, pero no he terminado la parte de las avispas todavía. Vale, diente de hexápodo. Esto me serviría. Esto me sirve para el diente, a ver. Gracias por estos dones. Diente de hexápodo y carne. ¿Y esta gente qué quiere ahora? Nada. Hola. Espero que el Fosque te colme de dicha. Nada, no quiere nada. Y se encuentra en el río enhebrado justo al este del árbol madre. No sé si aquí he terminado. El árbol madre está aquí y el río enhebrado está aquí. El único es donde yo estoy ahora. Al este. Por aquí.
Vale, acabo de salir del área, ¿no? Sí. Tiene que ser por aquí. Porque he salido del área de la misión. Que es por aquí. ¿Qué me falta? Ahí hay algo. ¿O no? No, era un reflejo. Y también me he vuelto a salir. Ah, mira. Es que me devuelve siempre aquí. Me falta algo. Vale, ya he salido del área de la misión, así que... Marca... Arriba, a lo mejor. Tengo que subir. Ahí hay algo. A ver. No habla del bosque, no creo. Me lo está marcando porque... Ah, porque... Creo que me lo está marcando porque lo tengo marcado para una de estas tres, ¿verdad? Musgo. Puede ser por musgo. No, es fibra vegetal. No sé qué más hacer. ¿Aquí? No, eso. Escuchad con mucha atención. Lo que os voy a contar es importante. Ah, hola. Espero que el Fosque te colme de dicha. La misión siempre me envía ahí. Cuando salgo de la zona. Así que tiene que estar aquí. Lo que sea que tengo que mirar tiene que estar aquí. La rama, ya lo miré. El nido de avispas, lo miré. ¿Esto? Sí, va a ser esto. Una tableta dañada. ¿Se le cayó a alguien? ¿Qué más hay por aquí? Busca una pista relacionada con la tableta.
cosa todavía, ¿eh? Si me salgo, vuelve a hacer lo mismo, ¿verdad? Me salgo de la zona. Y me vuelvo otra vez hasta aquí. Así que no he acabado. Aún no he terminado. ¿Qué más hay por aquí? ¿O es solo una sombra? Es que se confunde muchísimo. Ahí. Ahí hay un reflejo. Ah, ahí está. Pisadas humanas. Parece que iban a todo correr. Alguien huyó y con las prisas se le cayó la tableta. En resumen, alguien humano de la resistencia vino a trabajar y le dio una patada al árbol. ¿Por frustración? Veré qué hay en la tableta. Vale, a ver. ¿De dónde sale? Ah, desde aquí. Tus ojos son como la luna, brillantes, redondos y llenos de cráteres. En cuanto a tu sonrisa, bueno, tu sonrisa no está mal. Esto es ridículo. Di lo que pienses, déjate de ínfulas artísticas y sé honesta. Allá va. Eres... genial. No, eres alucinante. Y cualquiera puede darse cuenta. Pero para mí... eres increíble hasta el punto de sentirme... ¿Qué es eso? ¡Mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! Vaya, eso ha sido... Quizá Alex sepa de quién es esta tableta. Vale, me llevo la tablet y... pregunta a Alexander si sabe algo sobre la tableta en la base de la resistencia. Debería estar en la zona de investigación. Uf, tengo que ir hasta... ¿aquí? Vale, voy a ir aquí, que no sé lo que es. Qué costumbre tan tosca.
típico de ellos. Y aquí estoy. Es una danza de confate. Compiten para hacer quien faila mejor. Bebo con carne grasa. Pero nada de faile. Se trata de ver quién toca el farro con la cola primero. Huevo frito con filete. Y me voy a dejar con la carne suprema de hexápodo. Me la voy a guardar por si acaso pueda mezclarla con algo interesante. Ah, la talega de alimentos está llena. Vale, pues nada, no puedo. No puedo cocinar nada más. Etua es impulsiva. Pero tiene un buen instinto. El punto de ruta. Ah, Sarentu. ¿Conoces ya a la otra invitada? Hola. Somos todos amigos. Ser tantos hace que los animales no se acerquen. Menos mal. Eres bienvenido. Vale, a ver, ¿podré arrancar esto de una vez? Ahora sí. Me he metido donde no debía. Gracias por estos dones. Llevando hasta algún sitio. Ah, hasta aquí. Terminal de ordenador. Informe de campo. Conciencia colectiva. Encontrado en una instalación de SecOps abandonada. Los Navi ven a Ewa en todas partes. Más que un simple mito en el que algunos creen, la Gran Madre es una entidad innegable a la que los Navi están conectados de por vida. Varios informes sugieren que los Navi usan este sistema para compartir recuerdos, incluso con los familiares fallecidos. Desde luego, el potencial de una red capaz de almacenar recuerdos y revivirlos en tiempo real es algo que merece la pena investigar. Pantalones cortos de guerrilla, a ver.
es mejor. Así que me quedo con esto. Granada aturdidora, no. Más. Fría, he encontrado un dossier de la RDA. Parece que son pedidos para un botánico. También hay una foto. Es un lugar. Voy a comprobarlo. La cosa promete. Nueva misión, en busca del hogar, parte 1. Ya la haré. Bueno, ahora miro a ver si está muy lejos. Parece que no hay nada más aquí. Vale, esta es la orden de trabajo. Miembro del equipo Nathan Williams, Departamento I+D de Botánica. Ubicación adjunta a continuación. Notas de supervisión. Bienvenido al equipo, Nathan. Es un placer tenerte a bordo. Vamos a empezar suavecito, encargándote unas muestras para el equipo de investigación de nutrientes. Annie tiene la lista completa y las coordenadas, pero te adjunto una foto para que te sea más cómodo. ¿Tengo la foto? No. No tengo ninguna foto. Palos. Arriba hay algo. Puestos. Parece que haya nada más. Vale, a ver, la misión nueva. Es esta, en busca del hogar, parte 1. No me da distancias ni nada. Localiza la zona de la imagen y sí que me dan una foto. Parece que fue tomada en las inmediaciones del bosque sombrío, en algún lugar cercano al centro del arroyo enmarañado. Consulta la imagen adjunta de la orden. ¿Cómo se puede...? Consultar la imagen. La tengo ahí, pero no sé si puede agrandar. A ver, dice cerca del bosque sombrío. No veo ningún bosque sombrío, al menos por nombre. A lo mejor por bioma sí. Selva tropical, arboleda, enredaderas. No. Tiene que ser el nombre de un bosque y tiene que estar. Y tiene que ser así, pero a lo mejor es que no lo he visto todavía. En algún lugar cercano al centro del arroyo enmarañado. No tenemos ese arroyo en ningún sitio.
todavía. Pues nada, esa misión para más adelante. Pues sigo con el... Debería volver quizás al... al árbol madre y mirar qué necesitan. Ir primero a la base de la resistencia, terminar o seguir con la misión que tenía. Pregunta a Alexander si sabe algo sobre la tableta. Venga, a saber dónde estará este hombre. Está en la zona de investigación. Estamos en la... Los que permanezcan de la RDA no quedarán impunes. Sala de acceso, centro de mando. Aquí hay una nota que no había recogido antes. Hemos llegado a la frontera occidental. Últimamente las cosas van muy rápido. No esperaba luchar contra la RDA. Nadie lo esperaba. Bueno, quizá Jake. Supongo que son los típicos secretos que solo saben los que tienen que saberlos. Jake sigue con la lucha desde otro punto. Todos estamos nerviosos desde que la RDA volvió a Pandora. Se me hace raro verlo desde el otro lado. Sentir la sensación de que te invadan, el miedo y la incertidumbre. Escribo como si este mundo fuera ya mío. Pero eso es una quimera. Eso sí, he dejado huella aquí. Una cicatriz. Si Jake se entera algún día... de lo de los descastados. Uf, si lo hubiera sabido, no me habría dejado quedarme en Pandora. Madre mía, espero que no se entere nunca. Hombre, algún día se enterará. Algún día se va a enterar de esto. Se refiere a que secuestraron a los niños y los criaron. Quiero creer que si hubiera sabido lo que ahora sé, habría hecho las cosas de otra manera. Supongo que estaba engañándome a mí mismo, como si yo fuera a insuflar algo de humanidad a la corrupta maquinaria corporativa de la RDA. Al revés, fueron ellos los que me arrancaron algo. ¿De verdad llegué a creerme tan especial? ¿Que era posible formar parte de algo así y no dejarme corromper? No ser cómplice del dolor y el sufrimiento, al menos esta vez sé que hago lo correcto. Vale, pues sí, antes estaba con la RDA... y se pasó a este bando, al bando de los... ¡Ay, otro tablet! Al bando de los rebeldes. El inevitable riesgo. Autor Alexander Tremaine. Demasiado bonito para durarse. Para que durase. Hemos vivido unos años muy buenos en Pandora. Con sus sorpresas y sus desafíos. Pero buenos al fin y al cabo. Sin la RDA, pero eso se ha terminado. Estamos movilizándonos para la lucha, aunque algunos nos movamos más que otros. Jake anda por ahí, intentando convencer a los clanes para que sean más proactivos, creo. Alma sabe los detalles, pero está muy ocupada intentando formar una unidad con nosotros. Así que no nos cuenta nada. Nos vamos a la frontera occidental, y esta vez no es solo para trabajar en los laboratorios de campaña, no. Esta vez nos esperan peligros y aventuras. Si lo pienso, me mareo y todo. Yo soy un científico, no un soldado. Un científico que ha tenido el privilegio de estudiar esta increíble luna durante años sin tener que preocuparse de la RDA. Y de todos los destrozos que son capaces de provocar. Por eso precisamente tengo que ir. Debo evitar que sigan con sus horribles operaciones. Nos superan en armas, así que debemos superarlos en inteligencia. En su día fui uno de ellos, así que puede que acabe luchando contra la gente que conozco... y con la que he trabajado. No es que eso me quite el sueño, porque no será mi objetivo directo. Pero no dejo de pensarlo. La idea de que los que fueron compañeros se conviertan en enemigos, no en el sentido de que te hagan alguna putada que otra, sino que ahora estamos en guerra. Puede que podamos convencer a algunos para unirse a nosotros. Lo espero de verdad. Es lo mismo, ¿eh? Todos dicen lo mismo. Tanto Jair, que es la nota que leí antes, como esta, es exactamente igual. Estaban trabajando con la RDA y se pasaron a este bando. Mira, otro tablet y es lo mismo, ya verás.
Bueno, bien, Alma. Lo has conseguido. Voy a contar lo que siento en una grabación. Menuda pérdida de tiempo. Cree que tengo cosas que procesar. Bueno, vale. Es médica. Para lo bueno y para lo malo. No es fácil tomar este tipo de decisiones. No es que no quiera tener hijos. Y sé que Jean sería un padre increíble. Pero se nos ha truncado ese plan de familia y él lo sabe. Las circunstancias han cambiado. No es que volvamos a casa tras un viaje de 5 años. Ahora somos parte de la resistencia. Si tenemos hijos, será aquí. En Pandora. Y yo no quiero tenerlos en una zona de guerra. Y aunque no la hubiera, este lugar no es seguro. La verdad es que no sé si soy capaz. No sé qué tipo de madre sería. ¿Mejor que la mía? Jean equilibraría la balanza. No sé si aguanta al menos hasta que se tranquilicen algo las cosas. Quizás podamos volver a hablarlo. Vale, esto no tiene nada que ver con la guerra. Vale, zona de investigación. Sigo. Esto es la zona de mando. Base de la resistencia. Cocina. Sala de estar. Sala de acceso. Te noto más adaptado. Intento hacer las cosas bien. Quiero ayudar. Como pueda. Mercer y Hardin deben pagar por lo que han hecho. Con la resistencia de nuestro lado, tenemos posibilidades. Y podemos reparar el pasado. ¿Cómo han podido pasar casi 16 años? Los humanos dicen que más vale tarde que nunca. Pero es muy tarde para Ahari. No me enfrenté a ellos entonces. Nadie esperaba que lo hicieras. Éramos unos críos. Eso no frenó a tu hermana. Era más valiente. La resistencia es la mejor forma de honrarla. ¿Aunque eso signifique trabajar con los humanos? Quizá no todos los humanos son iguales. A ver, déjame pasar. Mantenimiento, ¿no? No sé cómo compensar a todo el mundo. Si es que puedo. Pues ya no sé dónde es. Si hubiera un mapa de del centro de la base, vale. Que no hay mapa. Mapa. Vale, no había un sitio donde bajaba al piso inferior o subía, a ver. A estar aquí. Tenía que haberle pedido a Dani que me enseñase a manejar un arma. Tenías razón acerca de Taylan. Menos mal que te hice caso. Vale, este es Tremaine. Este es el que escribió una de las notas que leímos hace un momento. Zona de investigación, es aquí. Y es con quien tenemos que hablar, con Alexander. Hola, ¿qué tienes para mí? Una tableta que encontré. Se le caería a alguien. ¿Crees que podrás arreglarla? Me gustaría decir que sí, pero esta tableta necesita un milagro, no un científico. ¿Y dices que era de alguien de la resistencia? Sí. Humano, si me fío de las huellas de botas cercanas. Y hembra, a juzgar por la grabación que fui capaz de extraer. Quería grabarla en la intimidad. Lejos de la base. Una hembra humana. Eso reduce la búsqueda. Buena suerte. Pues no me ha dicho nada. Pregunta en la base de la resistencia. ¿A quién? ¿A cualquiera? ¿Alguna idea de a quién pertenece la tableta? A alguien que salió a grabar en solitario. Alguien valiente y con orgullo. Quizá demasiado,
porque valora la privacidad más que la propia seguridad. Debería aprovechar este respiro para investigar la tecnología nueva. ¿Has estado fuera en la selva últimamente, Nalin? Sí, estuve en un laboratorio de campaña. Acabo de volver a la base. ¿Se te cayó algo por el camino? ¿Parte del equipo? ¿Algún dispositivo? No, siempre voy con poca cosa. Hay de todo en el laboratorio de campaña. Cuantas menos cosas lleve, menos cosas se me olvidarán. Así que no has grabado ningún poema. ¿Grabar un poema? Vale. Opcional. Voy a hablar con Nalin. Si lo acabo de hacer. Es ella. ¿Otra vez? Creo que esta tableta es tuya. No, lo siento. La mía está guardada en la taquilla. ¿Ves estos rayones? Debe de ser de alguien un poco menos delicado, por así decirlo. Todo con lo mismo, preguntando. Parece que al final no es ella, ¿no? Tenías razón acerca de Ceylan. Menos mal que te hice caso. Anka, ¿has estado fuera en la selva últimamente? Pues sí, soy piloto. Ando todo el día por ahí. Hay que vigilar a las patrullas de la RDA, ya sabes. ¿No se te habrá caído por casualidad parte del equipo o algún dispositivo? ¿Cómo? ¿Qué va? Eso solo podría ocurrir si decidiera tirar adrede una tableta desde la cabina o algo así. Yo no entiendo por qué pone opcional, ve a hablar con Anka. Ya he hablado con ella, y lo mismo pasó antes. Hay que hablar dos veces. ¿Has dicho una tableta? Yo no he dicho que fuese una tableta. Es... es ella. Lo que se me ha pasado por la cabeza, no sé. ¿Estabas pensando en esta tableta? ¿De dónde narices la has sacado? Un recolector Aranaje me indicó el lugar donde se te cayó. ¿Qué... qué has encontrado ahí? He escuchado una grabación. ¿Eras tú? ¡Mierda! No podemos hablar de eso aquí. Sígueme. Vale, pero corre, ¿no? Nos para lo que se avecina. ¿Puedes correr? No. Va caminando. Ahí. ¡Qué vergüenza! Fui a ese lugar precisamente para no molestar a nadie con mis tonterías. Pero dime, ¿cuánto pudiste escuchar? ¿Todo? No se lo contaré a nadie. ¡Ah, todo! ¡Estupendo! A las avispas no les hizo mucha gracia mi poema, seguro. Oh, no sé cómo se me ocurrió ir a ese sitio. Parezco una novata. ¿En qué estaría pensando? Estarías pensando en el amor, supongo. No es que sea la mejor a la hora de hablar de sentimientos o de hablar en general. Solo quería ir a un lugar tranquilo para poder digerir todo esto. Ya sabes lo que dicen, el amor hace a la gente necia hacer necedades, ¿no? Aunque para el caso que hacemos... incluso sin la RDA y estos tiempos tensos y apasionantes en que vivimos, ¿sabes lo que cuesta ser romántica aquí? No puedo ni coger flores sin que alguna intente matarme. Quizá te pueda ayudar. No, te agradezco el gesto y tal, pero mejor que no. Intenté ponerme romanticona y acabé alborotando el avispero. Literalmente, un avispero real. O colmena. ¿Cómo se llame? Así que olvídalo, pasaré página. Eso sí que se me da bien. Completado.
Vale, 5 repuestos. No puedo llevar más proyectiles, favor de los clanes. Vale, eso es lo que me ha dado. Alinear algunas piezas de Sansón de lo que queda de la base de Mercer. Vale, otra misión. Volver, creo que voy a volver a la... al árbol madre. Esto está lejos. Está muy lejos todavía. Misiones principales le puedes decir que te lo muestre en el mapa, pero las secundarias no. No son tan fáciles de hacer. Vale, voy a volver al árbol madre primero. Mirar si quieren... Bueno, espérate. Antes de eso... ¿Cómo puedo llegar hasta aquí arriba? Hay algo arriba. A ver si puedo subir. Mira a mí que solo se puede llegar ahí con... volando. Es la única manera. Creo. Vale, esto está, todo esto también. Terminal de ordenador. Pero no me acerqué aquí, al final. Sí, sí me acerqué. Creo que este es el terminal del ordenador, me parece. No tendría que volver a marcarlo. Y volver ahí a ver si se me ha olvidado algo. Hace años estuve en el bosque nublado. ¿Qué hacías tan lejos de los Kinglor? Intercambiar seda con los Kametire. Ven, viajero. Esto te puede interesar. No eres el único visitante que tenemos los Aranaje. Cúculope también viene a comerciar. ¿De dónde? Es un misterio. Es tan intrépida como tú. No dejes de conocerla. A saber cuánto se queda en la zona de aterrizaje de Ikrans antes de escuchar la llamada de la aventura. Nueva misión. Una misteriosa invitada. Misión secundaria. Tua es impulsiva, pero tiene un buen... He visto un planeatormentas caer al bosque. ¿Qué ha pasado? Otra misión, caza letal. Kaf-Nat tiene razón. El caos, mejor lejos. Esta es un... No sé si esto significa... A ver, voy a mirar. Sí, creo que sí. Esto significa la dificultad de la misión. Nivel 8. Yo soy nivel 5 ahora mismo. Así que no sé si acercarme. Pero aquí sí que puedo ir. No está lejos. Una misteriosa invitada. Los Aranaje han recibido una visita de otra invitada con un pasado inusual. Conoce a la invitada Cúculope. Está en la zona de aterrizaje de Ikran, en el árbol madre. Ah, pues mira, iba a ir al árbol madre de todas formas, así que... Pero espera, antes voy a ir a... No está muy lejos, ¿no? 400 metros. Voy a ir allí a ver si se me ha olvidado algo. Estaría bien poder tener un bicho volador de estos. Un Ikran.
en vez de ir corriendo a todas partes. A ver cómo subo. A ver, ¿qué me vas a dar? Todo gran cazador precisa la mejor arma. Ten, un regalo de los Aranaje. Empuñadura de caza, de arco largo, modificador de empuñadura, vamos a ver. La que tengo equipada, que es la básica, así que esta siempre será mejor. Un 10% de daño por fuego, ya está. Flor de tarcio en la zona. Es eso. Eso es lo que me había saltado. Una flor. Es que no lo dice. Claro, aquí hay, esto es un retoño. Estos de que están aquí son retoños de Taris, de tarcio. Y el que está aquí es una flor completa. Es una de las grandes. Para arriba. No lo marca, ¿eh? Ah, esta es la seta que salta, que pega. ¿O no? No, no es tan fácil, ¿eh? A ver. Salta. Vuelves a saltar en el momento adecuado. Puedes saltar. Ahora sí. Fruto de Valla Espinosa y fruto del cobijo. Verás cómo no hay nada aquí. Ya verás que después de tanto lío no hay nada. Otra seta para llegar a dónde. Ahí no. Ahí está. Y que se marca, pero...
Hay que estar muy cerquita. ¿Y ahora qué? Conectar. Ay, lo acabo de ver. Ahí. Pulsa V para usar la habilidad extraer y realizar un ataque cuerpo a cuerpo contra una AMP dañada, aturdida o hackeada con ayuda del SID. Vale, no sabía que se pudieran hackear, pero ahora ya lo sé. Lo que te permitirá expulsar por la fuerza a una unidad de la RDA de su armadura AMP. Vale, ahora tengo impulso aéreo y extraer. Y dos puntos de habilidad más. Fabricación. Le voy a... Especialista 2. Aumenta el efecto de las mejoras en combate de los alimentos cocinados. No sé qué coger. Esto. La capacidad de la talega de salud aumenta en 1. Esto sí. Y obtienes un 50% más de energía base. Esto también. Y ya está. Vale, tengo extraer. ¿Dónde estaba el otro? El otro también. Aquí, impulso aéreo. Pues ahora voy a volver al árbol madre. Esto está. Bien, creo. Árbol madre. Aquí hay dos misiones. Espero que ese tinte no tenga grumos. Por un lado tengo que ir arriba. Bueno, creo que los dos van a ser arriba, ¿eh? Voy a seleccionar. Esto. Este, la de contribuciones a la comunidad, parte 2. A ver si me dice dónde tengo que ir. No. ¿Lurey solista? Pero me dice, busca un cesto comunitario para ver qué necesita el clan. Creo que los cestos estaban... Cosecha de nuestro deseo de un solo hilo. Esto... Ah, esto es para cambiar de aspecto. No, esto subía. Arreglar el arnés de mi gran. Habla con Taíno. Estoy segura de que te ayudará. Bueno, estaba aquí. Creo que estaba abajo entonces. Pero no es una lumbrera. Vi a mi bisabuela en el claro de luz. Estaba muy alegre. Era aquí. Aquí. Vale, primero, aquí puedo dejar cosas. Por ejemplo, la empuñadura de arco largo fuera. Los pantalones, que ya no los estoy usando, fuera también. Faltaría por mirar también qué modificadores me faltan. Porque por... bueno, aquí... El guardabrazos este, que lo hice antes, es mejor, así que lo voy a usar. Y aquí está complicado. Brazalete de tejedor, 6% de daño de puntos débiles.
o modificador de guardabrazos, 8% de daño a animales. No sé qué coger, pero bueno, voy a usar este. Y este lo dejo. Este lo dejo. Ya no lo estoy usando. Vale, y lo demás. Me debería quedar. Aquí puedo fabricar. No puedo compararlo con lo que tengo ahora. Sí. Este es el que tengo ahora. O sea, lo fabriqué. Y este también lo fabriqué. Cesgua pendencieros. No sé en qué piensa Etugua. Llegan aquí. Nos piden que luchemos. ¿Qué comportamiento es ese? O no, a ver. Vale. Aquí fabriqué el de recolector. No sé cuál es. Bueno, me quedo con este, con el guardabrazos de recolector. En cuanto a petos, tengo todavía la camiseta de piloto. Podría fabricar chal de Coranu. Que hace falta cualquier musgo y cualquier diente. Tengo musgos y dientes. ¿Cómo puede la gente del cielo causar tanto? Diente tengo. No puedo creerlo. Musgo. Tengo musgo. Vale, da igual. Da igual el diente de hexápodo o el diente de lobo. Es lo mismo. Pues mira, ya podría fabricar este peto. El chal de Coranu. Treinta y uno de salud. Ya tu equipo y el peto este ya me sobra. No. ¿Qué más? ¿Qué más puedo? Vale, tengo ahora mismo equipado pantalones cortos de guerrilla y puedo fabricar cubre cintura de tintorero. Cualquier fibra y cualquier diente. Fibra. Fibra y dientes. Dientes tengo. Fibra, fibra. Fibra vegetal, mira. ¿Eres cazador? Y un diente de lobo. No sé si será mejor, porque este da 27 hasta 190 de salud. Y el que tengo ahora da 33 de salud. Ser una guerrera. No tengo muy claro. Bueno, yo lo fabrico, que tampoco es tan complicado. ...33 de salud. A ver cuál es mejor. Los dos tienen la misma salud. Lo que pasa es que uno me da, este me da 10% de sigilo, 5% de daño a animales y 5% de daño a puntos débiles. Y este solo me da un 5% de daño de la RDA. O sea que este es mejor. Aunque los dos tengan la misma salud. Estos pantalones se quedan ahí. Faltaría por mirar, a ver, arco largo. El que tengo ahora es el arco largo venenoso. Este. El arco, este arco. El que ya puedo construir. Y de arco pesado. Puedo construir el arco pesado de Titangi. Cualquier raíz y cualquier fibra vegetal. Raíces creo que no tengo. ¿Qué raíz? No tengo raíces.
Bueno, pues ese no lo voy a poder construir. Y nada más. Nada más. Feliz Cat, ¿qué te puedo ofrecer? Vale, esta tiene diseño. No, no tiene diseño. Pero sí que tiene arcos que puedo comprar con... 36, 30... Mira, este está muy bien. Este está muy bien. De 55 de daño. Pero no tengo suficiente favor. Así que nada. Cuida bien tu arco. Vale, lo que yo venía a mirar es esto. Lo de la contribución, que no veo que me dé nada, que me diga nada. Busca un cesto comunitario para ver qué necesita el clan. Aquí. ¿Has oído lo que ha dicho Etugua? No me pide nada. A lo mejor más adelante me pide otras cosas. Vale, pues cambio de misión a la... A esta. Una invitada misteriosa. Una misteriosa invitada. Ven. Este que estaba arriba, ¿verdad? Allí. Espero que no le haya pasado nada. Tirando con el arco. La culpa de acabar en esos aprietos es solo tuya. Espero tener algo que te guste. Esta me vende un peto. No, mejor el peto que yo llevo. Él no, un guardabrazo. Es mejor el que yo llevo. Chal de tejedor es mejor el que yo llevo. Esto también. Bueno, tobilleras. Estas tobilleras. Yo no tengo ninguna tobillera. Vale, quizá más adelante pueda construirme las mías. Parece que si necesitas más. Al final va a ser mejor construirse cosas que comprar. En muchos juegos es así. No te preocupes. Comprar no vale de nada. Vale, a ver, ¿dónde tengo que ir? Allí. Quiere convencer a la gente para ir. Qué a miedo. Deja de pasar, sí. Nadie salió herido. Y ahora los tapitos han vuelto a su sitio. Aunque no sé cuánto durará. No, no es aquí. Hola, Fifido, Faria Seda. No caerá de la noche a la mañana mientras dormimos. Si no es aquí. Ah, está en la zona de aterrizaje de Ikran, vale. Es aquí. Esta parte. A ver, ¿dónde estás? Esta tiene que ser. ¿Qué necesitas? Pues no, no es esta. Ah, sí, sí que es. Clúlope. Tiene desafíos. Hackea 18 torretas usando el SID. Y me da 25 algo. Cuentas de Zárate. De Zátare. Las cuentas de Zátare son unos pequeños avalorios que Cúlope fabrica a mano. Simbolizan la gratitud por tus buenas acciones en Pandora, así como la mejoría de tus habilidades Navi. Cuando reúnas suficientes podrás intercambiarlas por otros artículos de Cúlope. Vale. Aquí está. ¿Qué me da? Ala de polilla filoala. Puedes usar estas alas de polilla para mejorar al instante un material de fabricación o un ingrediente de cocina a una calidad superior. Vale. Me da un peto. Peto de jinete de Ikran. Me da un patrón para armas. Y un equipo de jinete de Ikran de combate de la resistencia. O sea, esta mujer lo que me va a hacer es darme diferentes desafíos. Son semanales. Esto no lo voy a conseguir ni... Yo voy a acabar el juego antes de... De conseguir suficientes puntos para hacer nada. Pero bueno.
Acepto el desafío. ¿Ves? Más desafíos disponibles en 13 horas. Entonces sí. 13 horas me da. Elige tu senda con cuidado. No sé a qué se refiere con torretas. Pero bueno, si me encuentro alguna, ya veré lo que hago. Misiones. Dice, los cestos comunitarios se encuentran en el árbol madre. Ya he mirado. Bueno, a no ser que haya más de uno, ¿eh? Vale, esto es pasar el tiempo. No va a ningún sitio. Bueno. En el árbol madre solo he visto una cesta. Y ya la llené. A ver si encuentro otra. Esto va al exterior. Dijo que era capaz de zambullirse desde los arcos del espíritu del Fosque. Creo que te estaba tomando el curo. No sé. Puede que sea posible. El alijo. Esto es para cambiar de aspecto, ¿no? Llegan aquí, nos piden que luchemos. Mejor que Nefika no te vea vistiendo esas ropas viejas. Me lo tejió mi madre y no pienso aceptar ningún comentario. Cuando Nefika te reprenda, no me vengas llorando. Este es el único sitio donde he visto. Este cesto es el único. No tenías que hacerlo asado. Es mejor comerlo en crudo, mojado en leche de paya espinosa. Las flechas muy... ¿Qué te puedo ofrecer? Yo ya he mirado esto. Mantente alerta, joven. Las fallas eran el doble de grandes de lo normal. Ni idea. Deberías recordar que más no es... A no ser que se refiera a los campamentos que están por aquí alrededor. Pero no, pone bien claro aquí. Busca un cesto comunitario para ver qué necesita el clan.
No, no dice que sea en el... No dice que sea en el árbol madre. Bueno, ahí lo pone bien claro. Has completado la contribución con el clan. Y aquí también lo dice. Has completado la contribución con el clan. Así que solo hay uno por cada lugar. Entonces yo creo que ya tengo que empezar a explorar otros sitios, ¿eh? Aquí también, has completado la contribución con el clan. Pues voy a tener que mirar alguna misión que me lleve a algún sitio que no haya explorado todavía. Vale, este, vamos a probar este, la de la recolectora desaparecida. ¿Me va a decir dónde está? Por ahí. Aquí. Voy a tener que ir ahí. Que la guerra es una locura. Musgo, diente y cuero grueso. Creo que el musgo lo voy a quitar. Y el diente también. ¿Qué era lo que no tenía? Flora recolectable. Esa no, lotes de bambú. Me falta raíces, era lo que me faltaba. Palo, musgo, junco, raíz. Raíz de fronda, mira, esto sí. Esto sí me interesa. Está marcando algo. Está marcando un tótem. Tótem Sarentu. Esto es nuevo. Girasol gigante. Esta planta se defiende lanzando por el aire a las posibles amenazas. ¿Es, pero para qué? ¿Para llegar a dónde? ¿Ahí? No. Ahí. Ahí está, el tótem. A ver qué hay que hacer con el tótem. No sé si me va a dar... ¿Tótem? Me va a dar un punto de habilidad. Tara, familiar. Rinela, he encontrado algo. Parece un anti... Espera, un segundo. Me atacan.
Todo en orden, creo. Ya. Nela, he encontrado algo. Parece un antiguo tótem. Los colores y el tejido están algo desgastados, pero parece Sarentu. Otro tótem de nuestro pueblo. Nor también ha visto uno. ¿Otro? ¿Hay más por ahí, entonces? Pues seguro. Nor también vio unos símbolos pintados junto al tótem. ¿El tuyo tiene algo similar? Se preguntaba si los símbolos le indicaban hacia dónde mirar. Como si le mostraran un camino. ¿Y llegó a ver algo? Sí. Aguanta. Gracias por estos dones. Muy bien. Entonces... Sé que lo intentó. Estuvo mirando un buen tiempo, pero no sintió nada. Creo que no tuvo suficiente paciencia. Seguro que sus ancestros querían que diésemos algo. Voy a probar. A ver si encuentro la perspectiva correcta. Nueva misión. Tótem Sarentu. A ver... Tótem Sarentu, del bosque nublado. He encontrado un misterioso tótem. Rinela cree que lo erigieron los Sarentu y que debían haber más repartido por la frontera occidental. Presenta símbolos pintados, como si nuestros ancestros quisieran mostrarnos algo. A lo mejor descubro algo interesante sobre mi clan, cómo vivían o alguno de sus diseños. Observa el tótem Sarentu desde el lugar adecuado. Sigue los marcadores para observar el tótem desde el lugar adecuado. Y aquí aparece esto, que es lo que está... Aquí. Hay que entrar dentro. ¿Esto es una flecha o qué? Y los marcadores para observar el tótem desde el lugar... sigue los marcadores. Puede que esto sea una flecha. Haya más marcadores como este. Aquí hay más. A ver, le puedo... Buah, no sé si llegaré desde aquí. ¡Me muevo! Tienen bala. No tengo muy claro que eso sea una flecha y que tenga que venir por aquí. Me acaba de electrocutar.
Mira, si aquí hay otro. Ah, pues sí son flechas. Y que son flechas. Vale, ahora se ha actualizado. Encuentra los tótems Salento y obsérvalos desde el lugar adecuado 0 de 3. Vale, no sé si me he desviado. Sigue los marcadores. Vale, eso ya... Espérate, cuando he entrado en la zona ha cambiado. Ahí está, es aquí. Aquí hay tres tótems. ¿Qué pasa con esta lluvia? No veo nada. De concha. Y hay que mirar. ¿Cuáles son los límites? ¡Hala! Eso no es la primera vez que lo veo, ¿eh? Panópira. Una planta poco habitual con características que las asemejan a una medusa. Pero... no sirve de nada, ¿no? La enredadera se emplea para fabricar redes y trampas. El líquido que recoge el cuerpo con forma de copa tiene propiedades curativas. ¿Pero qué puedo hacer? ¿Dispararle? No. Ya me he salido de la zona. Entonces es por aquí. Claro, yo creo que los tótems no se van a marcar con la visión Navi. No creo.
Encima con esta tormenta es que no se ve nada, ¿eh? Alimentar primero. ¡Ah! Se me va a salir el corazón. Ha sido brutal. Dale algo de tiempo. Aún no has visto nada. ¡Atención! Raciones, repuestos. Modificador de faja, a ver. No tengo ninguna, así que con esta me vale. Vale, la zona donde hay que buscar es bastante grande. Y me acabo de salir de la zona. A ver. Ah, yo creo que al menos mientras haya, a ver, mientras haya esta tormenta, mientras haya tormenta, no voy a ver nada. A ver, ¿por qué me está marcando ahora algo? Ah, vale, por esta gente. Vale, yo creo que debería seguir. Debería seguir con la misión que estaba. O dejar aquí. ¿Cómo es? Crear marcador personalizado. No hay ninguno que. Bueno, voy a poner, por ejemplo, este. En verde. O en azul, venga. Marcador personalizado. No puedo escribir lo que es. Tendré que recordarlo.
misión por la que iba era... Recolectora desaparecida. Claro de luz. Nueva zona. Y aquí hay algo. Puedo hacer un viaje rápido. Bien. Y ahí hay algo, ¿no? Ahí. Una espiga campana. ¿Voy a entrar por aquí? No, ¿verdad? No. Hay dos cosas, ¿eh? Hay una por ahí. Fruto del hecho, no, esto no es. Hay dos cosas diferentes. Piga campana y hay algo más por aquí. Abajo. Me he desviado. Orquídea flamenco. Ah, esta es la que se cierra, ¿verdad? Sí. Y que dispara y se cierra. Esta ya la habíamos visto. Salud aumentada permanentemente. Esta es una de las cosas que hay aquí. Pero hay más, hay otra más. Aquí está. La espiga campana que está ahí, pero... No la veo. Caña de hoja de la fortuna. No me da nada.
árbol parecido al bambú, un pariente cercano de la caña de hoja sombría, pero no me da nada. Cola de sirena, contaminado. A ver. La cola de sirena es como un muelle compacto en la base. Cuando la tocan se suelta y lanza el polen a gran distancia. Está todo contaminado aquí, ¿eh? La pofita contaminada, toda esta parte. Puede ser que por aquí haya algo de la RDA y es lo que tenga que destruir para limpiar esta zona. Me parece. Y antes la marqué. Voy a seguir. ¿Puedo? ¡Encontré! ¡Aquí hay una azul! ¡Toma ya! ¿Me dejó? Ah, no. ¡Objetivo desaparecido! No, está muy lejos. Ahora voy a cerrar valores. Déjame por... A ver. No es fácil de hackear, ¿eh? Y menos si se pasa todo el día moviéndose. Ah, mira, han capturado algo. A ver, ahora que está parado. Ejecutar... Ah, ahí se puede hacer diferentes hackeos. Esto es nuevo, esto no lo sabía. Ejecutar todos los hackeos. Ahora se supone que me puedo acercar de alguna manera y sacarlo de dentro, pero no me acuerdo cómo. Así, así. Ahí está. ¿No me han visto? Sí, me han visto. ¿Y el otro dónde está? Me encanta esta parte. Ahí está. Vale, lo de los hackeos, complicado, ¿eh? Proyectiles de escopeta. Y
Inventario lleno. Pantalones cortos de guerrilla. Este ya lo tenía, ¿no? Es mejor el que llevo ahora. Vale, a ver, el bicho este está ahí solamente para cazarlo, ¿verdad? No se puede hacer otra cosa. Y lo puedes liberar. No. No tiene puntos débiles, ¿eh? Ah, estropeado. ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay entre cuando los cazo normalmente y ahora? Está estropeado. La espiga esta, que no la encuentro. Pero bueno, al menos hay un viaje rápido al lado. Y aquí un viaje de 2 kilómetros o 3 kilómetros es un viaje largo, ¿eh? Vale, aquí hay algo. Un retoño de Tarsiu. Ahí arriba, mira a mí. Pero ya no puedo subir más. Un cesto de materiales ahí. Yo creo que no se puede subir. Va a estar ahí dentro. Va a estar dentro de las cuevas. Aquí está. Punto de habilidad.
Me voy a seguir. Queda kilómetro y medio, más o menos. Falta algo más. Tendero de las polillas Filoala. Esto, ¿dónde lo vimos? ¿Qué misión vimos esto? Lo del sendero de las polillas. No era una misión, nos lo dijeron, nos contaron que había este sendero, pero no se grabó como misión. ¿Qué es eso? Ahí está, polilla Filoala. Vale, ahora hay que llegar hasta ahí de alguna manera. No es ahí dentro. Hay que seguir subiendo. Es aquí. Al aproximarse, estos insectos huirán hacia sus nidos. Vale, ¿qué se supone que tengo que hacer? Seguirlos. No llega. Que no lo veo, salen disparados y son tan pequeños, a no ser que sean esos que están ahí arriba. Voy a probar otra vez. O que los pueda ver así. Estos bichos. Los perdí.
Vale, voy a probar otra vez. A ver si puedo seguirlo. Ahí van. Ahí está. Completado. Recolectar, ¿qué es lo que recolecta? Y me deja. No puedo. Fruto escondido. A ver. Fruta que mantiene una relación simbiótica con la polilla Philoala. Tampoco dice para qué sirve. No sé si es para construir, yo creo que es para comer. Vale, pues vamos a seguir. En el mapa aparece... Sí, el sendero de las polillas como ya ha terminado, de hecho. Aquí, me falta algo aquí. Y la espiga campana también me falta. Espinolanza. Planta inmensa que se parece vagamente a los cactus de la tierra. No dan nada. Venga, que ya solo queda un kilómetro. Subir no. A ver cómo bajo. Me haré daño si me tiro desde aquí. Ah, pero por aquí no. Aquí. Ah, no, no suba.
No voy a llegar. A ver. Voy a tener que seguir subiendo. ¿O no? No. Vale, ¿el otro dónde se quedó? Ella como que no aparece. Ah, es fácil perder las cosas aquí. Entre tanta vegetación, no ves nada. Aquí. No, eso no es. Pues el otro lo perdí. Hay algo aquí. Esto, la espiga campana. A ver si esta vez sí que la encuentro. Está ahí arriba. Vale, a ver cómo llego hasta ahí. Por la seta. No hace falta. Vale, está ahí arriba. Vale, salud aumentada permanentemente. Vale, al menos he abierto camino, ¿eh? Yo creo que cuando llegue hasta aquí podré hacer un viaje rápido. Toda esta zona ya está. Vale, arboleda sombreada. Y hasta ya puedo hacer viaje rápido.
El campamento está en Lagos Telaraña. Aquí tengo que preguntar por Buang. Vale, lo primero, mira, ahí está. Vengo aquí a ensayar. ¿Y eso, Lurey? ¿Mi compañía no es lo bastante buena? Vale, esto es fabricar. Esto es lo que estoy buscando. Contribuir. Están, reúne fruta de fuego, pero yo tengo fruta de fuego, ¿verdad? Fruta escondida, no. Fruta de con. Fruta. Ah, pues no tengo fruta de fuego. No tengo. Vale, la fruta de fuego estará cerca. Ver guías de caza. Frutas. Yo no la tengo en la lista. No la he visto nunca. Aparecen en los acantilados y las montañas flotantes. Ay, las montañas flotantes. Es que no he subido ahí. Claro. Voy a fijarlo. Que van a estar ahí arriba, ¿eh? Van a estar por aquí arriba. Vete a subir ahí. A lo mejor debería... No sé si me estoy equivocando. Estoy yendo corriendo siempre. Estoy esperando a que alguna misión me permita usar un Ikram para volar, pero es que algo me dice que lo podía haber conseguido ya, ¿eh? Pero bueno. Uno de los Saren, tú has venido a ver mi actuación. Está claro que mi fama llega más allá del bosque de Kinglor. Lo siento, pero no estoy aquí por eso. Al menos podrías hacer disimulado. Dai, ¿sí? Supongo que buscas a Vu'an. ¿Cómo lo sabes? Porque ella aprecia la buena música. Seguro que habría vuelto de recolectar si hubiera oído mi preciosa sinfonía. También me dijo que salió a buscar hierbas para Neitu. Y ya sabemos que la joven protegida de mi madre es incansable. ¿Dónde la encontraré? Suele recoger hierbas junto al otro lado del río de aquí. Y Vu'an no es de las que cambia de rutina. Le gusta mucho una zona herbosa junto a la orilla, aunque no tengo ni idea de por qué. No me escuchará con claridad en aguas abiertas. ¡Qué indumentaria tan rara y fea! ¿No te ha visto mi madre? A ver, le gusta recolectar bajando la cuestia que hay desde el campamento de la arboleda, o sea, este campamento. Bajando la cuesta. ¿Qué refiere a toda esta parte? Estaba recolectando hierba cerca del lago de la sabiduría. Que puede ser... Vamos a ver. Será aquí. Debe estar en la orilla norte, porque no ha escuchado la música de Lurey. Ah, mira, es ahí. Tengo que llegar hasta aquí. Allí.
¿Qué ha sido eso? Sacan. No me concentro. Vale, le está pasando algo. No puede usar la... ¿Por qué no puedo concentrarme? Eso, no puede usar la visión Navi. No sé por qué. Por alguna razón. Vale, pues me tendré que guiar por el mapa. Digo hacia el norte. Bueno, también puedo marcar... Ahí está. Establecer punto de ruta. Ahora sí. Volver en aquella zona, ¿eh? Aprendizaje suave, habilidad de los ancestros, pero eso ya... Eso ya lo tengo. Y yo nunca había estado aquí. Tampoco da nada esto. Vale, área de la misión. Otra vez lo mismo. Aquí. Buscar. ¿Por qué tirarlas? Investiga el lugar de la recolección. Investigación. Flechas desperdigadas. Busca una pista relacionada con esto, con las flechas. Supongo que será esto. Yo creo que no. ¿No? No termina de cuadrar. Vale, pues tiene que haber algo más. ¿Esto? No. ¿No? ¿Qué más? Al menos me guardo esto. Esto es dos cosas, me las guardo para después.
Yo tampoco. ¿Y hay algo o no? Es un reflejo. Aquí. Una pelea. Y ese arco roto debe ser de Bu'an. ¿Habrá salido corriendo? La recolectora repelió a las bestias, pero se vio obligada a huir. Vale, ahora esto sirve ahora. Hay que buscar qué huella. Le voy a probar otra vez aquí. Me pregunto si... ¿Y ahora aquí? Seguro que han pillado a Bu'an por sorpresa. Atacaron lobos viperinos, rompieron el arco de Bu'an y huyó. Seguiré el olor de las hierbas. Ahí. El rastro empieza en la orilla norte del lago Sabiduría. ¿Qué es esto? Beta dragón. Y no me puedo llevar nada, a no ser que dándole un golpetazo salte algo. No. Guarida silvestre. Nueva zona. Y una espiga campana aquí. Esto será la espiga campana. Esto. Atrás. Aquí está. Debes de ser Bu'an. Me envía Neitu. Estaba preocupada por ti. Neitu siempre se preocupa por mí, aunque esta vez ha acertado. Estoy atrapada aquí. ¿Y eso por qué? Lobos viperinos, con marcas extrañas y sin kuru. Antinaturales. ¿Antinaturales? No pertenecen a Eigua. Son más veloces que los otros. Más mezquinos. No actúan por hambre ni miedo. Pero vi una pena en sus ojos. Me sorprendieron. Me hicieron trizas el arco. Están buscándome. Puedo oírlos merodeando. ¿Qué horrores habrán soportado para volverse tan sanguinarios? ¿La gente del cielo les hizo eso? No conocen la paz. Solo la caza. Si captaron tu rastro, tal vez pueda sorprenderlos. Tal vez, pero... concédeles la gracia de una muerte rápida. Solo así volverán a reunirse con Eigua. Es lo menos que merecen esas pobres bestias. Despeja la zona de lobos viperinos. Yeah.
¿Ya? No, faltan más. Sin Kuro, debería investigar más a fondo. Derrota a los líderes de la manada de lobos viperinos. Uno de tres, solo llevo uno, ¿eh? Ayer acabo de encontrar algo muy extraño. Un animal, pero ¿torturado? No tenía Kuro. Jair, ¿estás ahí? ¿Sin Kuro? ¿Estás seguro? ¿Totalmente? ¿Tú sabes algo sobre esto? Ven a verme a la base. Corre. Vínculos rotos, nueva misión. No, pero antes hay que acabar con esta. ¿Por qué me ponía... Derrota uno de tres líderes? A ver. Vínculos rotos, esta es la nueva. Hablar con Jair sobre el extraño animal. Está en la sala de estar de la base de la resistencia. Vale, eso ya iremos. Pero estamos con esta. No dejes que te rodeen. No veo que haya más. No te preocupes por mí. Me esconderé mientras localizas a los lobos viperinos. Vale, es que no van a venir. Tengo que ir yo a buscarlo. Vale, dos de tres. Vale, ahí está la espiga campana. Mira, puedo aprovechar ya que estoy aquí. Vale, estos no se pueden comer. Lobo viperino descastado. Estos depredadores son producto de diferentes experimentos fallidos que hizo la RDA con los lobos viperinos. Son inestables y han perdido su conexión con Eigua. Y no dan nada, ¿no?
No, estos no se les puede. Mira, tienen... tienen un collar. Tienen algo en la espalda. Ah, no. Ese no era lo que tenía que hacer. A ver, ahora tengo que volver. ¿Dónde? Has vuelto. Es aquí. No tengas miedo. Ya estás a salvo. Ah, creía que iba a morir sola aquí. Puedo defenderme en una pelea, pero por algo prefiero cazar vallas a bestias. Seguro que habrías acabado con ellos de haber tenido el arco. Oh, qué majo eres. Voy a pedirle a Neitu que haga algo especial para ti, como agradecimiento. Reúnete con Bu-An en el árbol madre. Me estará esperando junto a Neitu en el cuarto de tejedores. Vale, la espía campana está hecha. La habilidad de aterrizaje suave, yo ya la tengo, ¿verdad? Ah, pues no. No, no lo tengo. Vale, pues a ver si puedo... ya que estoy aquí. Vale, y aquí hay otra cosa. Yo sigo pensando que debería... mierda. Que debería poder volar a estas alturas del juego. Las distancias son demasiado grandes, ¿eh? Acantilado, yo creo que tendría que subir aquí arriba, saltar aquí hasta ahí, pero no va a ser tan fácil, ¿eh? Aquí hay piedras flotantes. No sé si es un fallo del juego o son piedras de estas que flotan. Me he metido donde no debía. No puedo usar la visión Navi. No sé lo que estoy haciendo. Ah, creo que es por aquí.
Ella me lo está marcando. Claro, pero como no puedo usar la visión Navi, no sé dónde está. Ahí está. Salud aumentada permanentemente. ¿Puedo saltar a algún sitio? Puedo hacer viaje rápido. Y aquí hay algo. Ahora a ver si puedo bajar. ¿Cómo subí hasta aquí? Vale. Vale, ahora estaría bien. No, fruto del cobijo. La fruta de fuego estaría bien. Que es la que tengo que entregar en el campamento, pero no sé dónde está. No, no, no. ¡Hala, puñetazo! Estos son también iguales, ¿eh? Los del collar.
Vale, estar ahí arriba. Vale, a ver cómo subo. A lo mejor por el otro lado hay una manera más fácil, pero bueno. Voy a probar por aquí. Casi llega. Sigo sin poder usar la visión Navi. No sé por qué. Creo que ya no estaba fuera ya del de la zona, pero bueno. Por ahí arriba. Se agarra ahí. Ah, no, no te caiga. No hay nada arriba. Arriba no hay nada. Puedo llegar, claro. Oh, no voy a poder llegar. Ahí no se puede llegar. Solo volando, a lo mejor. Llega. Y no hay nada arriba. Pero llegué. ¿Dónde estará lo que estoy buscando? Es aquí. Sé que es aquí, a lo mejor hay una cueva o algo. Vale, ahora para bajar ya verás. Vale, subir vale, pero bajar.
sé dónde está. Sin usar la visión Navi, no sé dónde está. A lo mejor hay una cueva y la entrada está abajo o algo así. Ay, no, no. Vale. Vale, al agua. Pues lo dejaré. Mira, una cueva. Va a estar aquí. Estaba dentro. Tierra de los Arentu. Dentro de la montaña. Hay viaje rápido hasta aquí. No, todavía no se ha activado. Puede ser que haya que entre luz si yo he subido ahí arriba y no había ningún agujero. ¿Cómo subo hasta allí? Ahí está. Uf, me ha costado, ¿eh? Aterrizaje suave. Pulsa control justo antes de impactar en una superficie para reducir el daño de caída un 50%. Esto es lo que yo necesito. Con la sabiduría de los jinetes Sarentu estrecharás el vínculo con tu Ikran. Ahora podéis volar más lejos para librar grandes batallas y alcanzar el horizonte. Vale, pues entonces no lo podía haber conseguido. O sea, tengo que conseguir esto. Está aquí. Conexión profunda. Aprende a mejorar el vínculo. A mejorar el vínculo. No dice a crearlo, sino a mejorar el vínculo con tu Ikran, con este recuerdo Sarentu. Pues entonces a lo mejor sí que debería tenerlo ya. Dos puntos de habilidad. Y me da a mí que yo todo esto lo podía haber hecho volando, ¿eh? Tres puntos de habilidad, ya los usaré.
Vale, pues iré al árbol madre. Hay que hacer un par de cosas. Esta, la del cazador desaparecido, y la de la recolectora desaparecida. Y luego aquí, para hablar sobre el animal este raro, hay que ir a la base de la resistencia. Luego está lo de los tótems, que no he encontrado ninguno. El bosque sombrío. Lago de la sabiduría. Sombrío. Aquí está el bosque sombrío. Es que no he ido por aquí. Eso será para más adelante, esa misión. Hay que contribuir con el clan, con la fruta de fuego, que no sé dónde está, no la he encontrado. Y lo de hackear las torres. Bueno, hay que seguir con las misiones principales. Y lo primero sería ir al árbol. Cierto, aquí no he conseguido lo que había ahí. Viaje rápido al árbol. Por lo menos la recolección de seda ha terminado. Garnat debe aprender a escuchar. Vale, voy a entregar. Bueno, voy a continuar con las dos misiones que había aquí, que eran, pues, recolectora desaparecida. Y había otra, ¿verdad? Esta está lejos. Ah, y la del cazador. Bueno, la que está aquí es la de la recolectora. Luego iré la del cazador, que es la misión principal. Ya he hecho bastantes misiones secundarias, así que... Pegajosas. Después de esta, ¿dónde estás? Ignorafa que los Sarentu fueran tan alforotadores. Están esperando junto a Neitu en el cuarto de tejedores. Hay que hablar con Buang. Otra gran cosecha de seda. Y no me lo marca. Practican una especie de danza de... Bueno, este es el cuarto de los tejedores. Así que puede ser este. Me salvó la vida. Fue cosa de... Sí. Ah, eres tú. Le he contado a Neitu todas tus hazañas. Sí, parece que sus lobos viperinos opusieron resistencia. Le he pedido a Neitu algo para agradecértelo. La mejor prenda de los Saranaje. Buan es una exagerada. Mi talento para tejer deja mucho que desear. Lo guardaré como un tesoro. Genial. Ahora estáis exagerando los dos. Vale, completada, recolectora desaparecida. Y me ha dado una prenda. No, varias. No, una prenda, pero me ha activado otra cosa. Vamos a ver, primero la prenda. Personaje. Me has dado esto. Manga de Buang, salud 40. Que es peor. Es peor que la que tengo ahora, pero me da un 15% de bonificación de salud. Que eso no está mal. En el otro me da un 8. Y este me da un 1% de resistencia a distancia. Y un 2 cuerpo a cuerpo. Uf. Es que mejor el que llevo, ¿eh? Porque es que el que llevo también tiene represalia. Inflige un 20% más de daño durante 20 segundos tras evitar el campo visual de enemigos hostiles durante 5 segundos.
Es que es mejor la que llevo. Me voy a quedar con la que llevo. Vale, ya puedo ponerme algo en los pies. ¿Por qué tengo yo que mezclar tintes y Etuwa se libra de recolectar seda? Etuwa tiene razón. A favor de los clanes, voy a dejar aquí esto. Esto no lo estoy usando. Este arco tampoco lo estoy usando. Tiene que haber algo mejor que hacer, ¿no? Diente de lobo lo voy a dejar también. La corteza de árbol también la voy a dejar. Me voy a quedar solo con la con lo que sea para cocinar. El musgo lo suelto aquí. ¿Qué comportamiento es ese? El bambú también lo voy a dejar. La rama de árbol me la quedo porque es para fabricar flechas. Y lo demás es comida. Vale, pero la comida la tengo llena ya. Así que... Basta de hablar del Sarentu. Vale, ya no me hace falta recoger más comida. ¿Vienes a mejorar tu equipo? A ver, ¿qué tiene este? Este es bueno. Mejor que el que tengo. Este arco pesado. Pero gastaría un montón, ¿eh? Prácticamente todo lo que tengo. Y luego seguramente encontraré un diseño que sea mejor. Así que... nada de comprar. Yo creo que es mejor crearse las cosas que comprarlas. Vale, aquí dejé raíz. Era para fabricar algo, me parece. Lo de la fruta de fuego, que era para entregarla. Y esto es el cuero grueso. Esto lo voy a quitar. Pues voy a seguir. A ver, voy a preguntarle a este a ver qué tiene. ¿Puedo ayudarte en algo? Tobilleras. Tobilleras, no tengo ninguna. Y esta sí tiene. ¿Tener algo que te guste? No sé si comprársela. Voy a comprar las tobilleras. Porque no tengo nada. No tengo ni diseño ni ninguna tobillera. Así que... le voy a comprar esta. Ya se la activa. Automáticamente se la pone. 26 de salud y 15% de daño a puntos débiles. Si puedo ayudarte en algo, avísame. Y ahora voy a seguir con la misión principal. La de... el cazador desaparecido. Las hebras están pegajosas. Está, no está lejos. Ah, por allí. Creo que lo puedo hacer mejor. Vale, sigo diciendo lo mismo... Con el vuelo. No sé si ya debería saber volar. Tienes buen aspecto hoy. ¿Te has hecho algo? Vale, se supone que aquí están los Ikran.
¿Qué necesitas? Ah, vale, ya me acuerdo. Este es lo desafío. Que los vientos te sean favorables. Esto es para pasar, adelantar el día. Pero no hay nadie. Y tú, esto no es propio de él. Siempre vuelve a casa. Nuestra belleza no reside en la fragilidad. Un King Lord tiene tanto. Vale, tendrá que ver lo que me está contando ahora. Tendrá que ver. Sí, es esta misión que tengo ahora. Alas como aguijón. Puede ser que cuando haga esta misión principal es cuando me pueda volar. Así que voy a hacerla. A ver, ¿por dónde? Por allí. He salido por el lado contrario. Tengo que llegar aquí, pero no hay ningún viaje rápido cerca. Nada. No está realmente tan lejos. Eso. Hora de pasar a la acción. ¿Nos conocemos? Vale, a ver, ¿qué dices? Vaina sulfurosa me ha dado. Es aquí. Tengo que hablar con Pefilu en el campamento del Gran Telar. Es este. ¿Quién venía también? Calma, se habría enterado. Era un peligro. Nosotras lo encontraremos. Ah, cuando lo hagamos, destriparemos a la gente del cielo junto a Itu una vez más. Por favor, no corras riesgos. Estoy segura de que Lurey no quiere que nos metamos tú en sus cosas. Y yo iré por el otro pero lado. Solo tú conoces cojo a la gente del cielo. Más afiladas y en marcha. ¿Podrías reunirte con ella en la arfoleda sonfreada? Vale, nueva misión. Me acabo de dar qué misión. Aquí. Habla con Lurey en el campamento de la arboleda sombreada. Está a 3,5 kilómetros. Está. ¿Dónde está ese campamento? Uf, lo de los tótem, es verdad, es por aquí. A lo mejor ahora que no está lloviendo, ahora veo mejor los tótem. Vale, estos necesitan algo, ¿verdad? Un diente de hexápodo, es lo que quieren. No hay por aquí. A ver. No. Claro, tiene que haber una cesta común de esta donde tengo todos mis objetos. Arriba. Esto es para cocinar.
Esto es para pasar el tiempo. Estos ingredientes. Tiene que estar. Creo que en todos los campamentos hay una. Sé por qué has venido. ¿Para ayudar? O para hacer como estoy. Te envía Etua. Quiere asegurarse de que no le diga a Katnat que lo desafía. Etua se preocupa por Itu. Como los Sarentu. Muy diplomáticos. Ojalá. Algún día. Quizá necesitemos tu diplomacia. No somos luchadores. Y creo que esta vez hemos ido demasiado lejos. ¿Qué ha pasado? La gente del cielo está cada vez más cerca. Y nosotros los rechazamos. Solo somos tres. Para que Katnat no se entere. Nos suele ir bien. Hasta nos gusta. Volvemos a casa y lo celebramos. Pero esta vez Itu no ha vuelto. Me necesita. Debo irme. ¿Podría ir contigo? Estoy desandando el camino. Sin Unicran está muy lejos. Puedo buscar aquí. Zomi y él quizá estén más cerca de lo que crees. Puede. Dice en los pilares pétreos que hay fajando la colina. Al fondo del farranco hay una cueva. Prepara el equipo antes de partir. La gente del cielo se mueve en manadas. Y no olvides usar las hojas grandes para amortiguar la caída. Llevas unos ropajes extraños. Eso está hecho. Honor en evitar esta batalla. Busca a Itu. El refugio de Itu está al pie de la colina y al norte del campamento del Gran Telar. Y no está lejos. Katnat precisa cazadores de confianza. ¿A cuánto? A 400 metros. No está nada lejos. Pero bueno, quiero... Me gustaría encontrar... No, no está la cesta común esta. Taihu debe aprender a ser fuerte. ¿No tienes otro tipo de atuendo? Vale, entonces aquí he pillado dos misiones. La principal. Y esta. La de los objetos perdidos. Pero esto está lejos, así que seguiré con esta misión. Quiero acabar primero con la misión principal. Y luego ya me dedicaré a la secundaria. Esto es para cocinar. Ah, eres el joven Sarentu del que tanto he oído hablar. Del tiempo. A ver, ¿qué quieres? Hola, amigo. ¿Te importaría comer conmigo y te cuento una historia? Prometo que los sabores deleitarán tanto tu paladar como tu mente. Me parece genial. ¿Qué estás preparando? Oh, no, joven. De la comida te ocupas tú. Y hoy imparto la clase de cocina y la historia. A fin de cuentas, es costumbre de los Sarentu aprender las tradiciones de otros clanes. Acepto encantado. ¿Dónde encuentro los ingredientes? Ah, su búsqueda forma parte de la experiencia, claro. El ingrediente principal que debes recolectar es fruta de concha y setas carmesíes para darle sabor. Deben estar inmaculadas. No nos conformemos con menos. Tómate tu tiempo para recogerlo todo y especialmente procura no estropear nada. Fruta de concha y setas carmesíes. Lo veo factible. Las recetas sencillas suelen ser las más complicadas de dominar, joven Sarentu, y esta es la más sencilla de todas. Por desgracia, la gente del cielo lo ha estropeado todo con su contaminación.
y eso incluye la fruta y las setas. Aún así, si buscas con ahínco, conseguirás encontrar especímenes excepcionales. Sigue bien mis instrucciones y te prometo que la historia que te contaré merecerá tu tiempo. Vale, misión de cocina. Una comida y un recuerdo. Ah, pero me ha dado la receta ya. No sé cuál es. Vale, misión de... Voy a rastrear el diente de hexápodo. Zeta carmesí, fruta de... No sé si tengo esas dos cosas. Yo sigo con... la misión principal. Y no lo marcó. Ahí. Vale, esto es lo que me ha dicho de que aprovecha las hojas para amortiguar la caída. Por eso me lo ha dicho, ya decía yo, ¿para qué me dice eso? Por esto. Para bajar de aquí hay que saltar. Me he hecho daño, me he hecho daño. No es tan fácil, ¿eh? Oye, eso no será... Fruta de la fortuna. Las frutas de la fortuna más raras suelen aparecer próximas a las copas de las cañas de la hoja de la fortuna. Estamos aquí ya. Y para... Yo no puedo subir ahí, ¿verdad? Entonces... No. No, así no. Vale, ahora, luego para subir, ¿qué? Para bajar, vale. Soldados. Prueba del sanador. ¿Qué ha sido eso? ¿Mirado ya? Nada. Uf, qué sensible estás. Esto tiene buena pinta.
Es el tercer ataque Navi de este turno. Así que sí, estoy sensible. Estas ratas de la selva son cada vez más osadas. Que no lo oiga Mercer, pero me gustaría verlo aquí, al otro lado del escritorio, para variar. Ya te digo. Hay otro como este. Cógelo. A ver si acabamos con esto y podemos largarnos. Amén a eso. No ha hecho nada. A ver, otra vez. Dicen que a los Navi les pirra la carne humana. Mierda, preferiría estar en cualquier otro sitio. ¿De qué ha servido? Estaba justo aquí. Falta uno. Ya está, listo. El hackeo no sirve para nada, ¿eh? Vale, estoy dentro del área de misión. Así que tiene que haber algo por aquí. Tiene pinta de ser aquí. Igual tiene relación con... Busca una pista relacionada con estos, con los soldados muertos de la RDA. No. No encaja. Un Navi luchó contra la RDA. Les estaba superando, pero su arco se partió y tuvo que huir. El Navi iba ganando, pero el arco se le rompió y tuvo que huir. Vale, a ver, iniciar investigación. Sí. ¿Esto con esto? No. No. Yo creo que no. No. Y con esto... Itu se detuvo aquí. Algo o alguien le interrumpió y no pudo acabar de comer. Itu descansó aquí para reponer fuerzas. La RDA lo encontró y no pudo ni probar bocado. Me pregunto si... Vale, ¿y esto estará relacionado con esto? Un Ikran estuvo luchando aquí. El tocado se le rompió en el forcejeo y salió como pudo. Itu aterrizó con su Ikran, Zomi. Combatieron a la RDA. Quedaron atrapados en la cueva hasta que escaparon. ¿Eso es sangre de Ikran? Puedo seguir su olor. Eso está hecho. Sigue a la Ikran herida desde la cueva del sanador. Pero voy a comer. La RDA. Mejor darse prisa. El otro se ha ido, el último. Gracias por estos dones.
por ahí. No me lo iban a poner fácil. Tiene que estar lleno de bichos por el camino. Gracias por estos dones. ¿Qué es eso de abrir? Se queda ahí. Gracias por estos dones. Y esto es lo mismo, no puedo llevar más comida, pero sí que tengo un diente. No, todavía está ahí. Más. La he oído. Por ahí. Va por ahí. ¿Y cómo abajo? Ah, me pasé. Ayudo, la van a matar. Queda uno, ¿verdad? Sí, queda este. Viene más. Comprueba el estado de Zomei en el lugar del siniestro. Vale, ha aterrizado allí. Pero antes de ir para allá, quiero
recargar. Desaparecen muy rápido y ya no están. Quería recoger munición. Ya está. Asalto, modificación de cargador, vale. Vale, está dentro de la nave y hay que sacarlo. ¿Cómo? ¿Disparando? Me deja acercarme. Vámonos, hay que... Ahí, ahí. ¡Ey! ¡Sácame de aquí! ¡Y tú, soy yo! ¡Tu pupilo de caza! ¡Sarentu! ¿Cómo me has encontrado? Etua me envía a ayudarte. ¿Has aprendido alguna lección? ¡Sácame de aquí! La puerta está atascada. ¡Aguanta! ¡Intentaré repararla! ¡Hola! ¡Aquí! Encuentra el modo de abrir la puerta del dragón en el lugar del siniestro. ¿Puedo abrirlo con esto? Ah, mira. ¡Sin corriente! ¡Volveré a conectarlo! Hay que seguir, sí. Aquí está arriba, pero el bicho está arriba. No me va a dejar. Lárgate. No me deja. Ah, mantener para apaciguar. Vale. Tranquila. A ver, avanza lentamente. Y se va. Ahora sí. Preparar. Ya hay energía. Ayúdame. Sigue sin funcionar. Que darle la palanca primero. Ah, no, mira, ahí hay otro. Sí, ya debería poder entrar. Sí. Creo que ya está. Más o menos. A ver, puede salir por ahí si quiere. No. Venga. ¿Y tú? ¡Al suelo! ¡Esta ave es una trampa! Lo siento, solo intentaba sacarte. Mi gran zombie está... Sigue luchando, me ayudó a repeler a la RDA. La gente del cielo nos separó, me arrinconaron. Oía cómo le disparaban y se reían de su agonía. Cazan sin necesidad. Salgamos antes de que vengan más. Debo ir con ella. Lo sé. Thank you.
He probado con esas cosas. Hay el modo de escapar del dragón abatido. Vale, esto supongo que habrá que usar. ¡Fuego! ¡Atrás! ¡Maldita sea! ¡Solo necesito abrir las puertas! ¡Ya está! ¡Con eso bastará! ¡Larguémonos! Vale, ¿y de qué ha servido abrir las puertas? A no ser que ese agujero no estuviera antes. Pero si estaba de antes, las puertas no servían para nada. ¿Estás bien? Nos hemos librado del ave metálica. Por poco, Sarentu. Hay que rozar la muerte para elevarse en la vida. ¡Qué poco ha faltado! Te doy las gracias, Eilanai. Zomi nos ha salvado. Debe de ser una leyenda entre los Ikran. ¡Ja! ¡Somos imparables! La vi abatir a esa pesadilla metálica que le disparaba. Etuwa no sabe lo que se ha perdido. ¿Y tú? ¿Estás herido? Deja que te ayude. No es nada. Llamaré a Zomi y me pondré en marcha. Sigue a Itu mientras busca a Zomi por el lugar del siniestro, vale. Herida. No andará lejos. Zomi es fuerte y valiente. La encontraremos, seguro. Tenemos que hacerlo. No tienes vínculos, Sarentu. No sabes lo que es. Dime. Lo siento, ahora vuelvo. Vale, me he ido. Al alejarme de él... ¿Cómo se me ocurre dejarla? Está sola y herida. No andará lejos. Zomi es fuerte y valiente. La encontraremos, seguro. Tenemos que hacerlo. No tienes vínculos, Sarentu. No sabes lo que es. Dime. Un vínculo sin igual. Voláis y pensáis como uno solo. Ojalá tenga un vínculo como el vuestro algún día. Yo vale, también ahora sí. Espero. Creo que la he oído. ¡Por ahí! ¿Cómo la elegiste? Ella me eligió a mí. Así funciona. Confió en mí, ¿sabes? Puedo perderla. Ahora sí hay que buscarla. ¿Y tú? Busca a Zomi por el lugar del siniestro. Dame un momento, perdón. Él se queda aquí y yo la iré a buscar, ¿no? Supongo. ¿Por allí? ¿Y tú? Deberíamos parar. ¡No! ¡Zomi me necesita! Descansa. Sigue buscándola. Intenta captar su olor. Ah, está allí. Cansaré. Está allí, ya la veo. Vale, tengo que subir ahí arriba. Por ahí, por ese tronco. Sí. ¡Rápido! ¡La he encontrado! ¡Zomi! ¿Qué te han hecho, mi preciosa? Ya estoy. Comparte tu dolor, Zomi. Deja que te ayude. Hemos de ir a casa. Tienes que luchar. Así regresaremos juntos. No luchas. Tendrías que... No me dejes. Por favor. Shh. Lo siento.
¿De verdad no podemos salvarla? Regresa con Ewa. Los vientos susurrantes nos alzarán, hermana.